Buenas noches, amigos y amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Vulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video, cuyo título es el BEP Project número 128. Estamos en el módulo producto, en la parte de consulta, y está la entrega número 4. Bien, a continuación entonces vamos a mirar rápidamente nuestro BEP Project. Recordemos que BEP Project es una base de datos relacional, es la aplicación de veterinarias. Entonces en este BEP Project vamos a empezar a trabajar con la parte que tiene que ver la consulta de las prendas. Para esto entonces vamos a llamar a nuestro, bueno, primero que todo a nuestro CS Producto 3. CS Producto, a ver, CS Producto 3, ahí está. CS Producto 3, clic derecho, vista diseño. Entonces a este le tenemos que aquí colocar el ID SBC, que lo necesita. Se va a orientar para que quede ordenado ascendentemente. Y listo. Y guardamos. Y luego cerrar. Bueno. Seguidamente vamos a coger el formulario, entonces vamos a tomar a FM CS Producto 1, puede ser, le decimos clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, y este se va a llamar el número 3, le retiramos el término copia de, quedando solamente FM CS Producto 3. Perfecto, ya lo está. Entonces ahora lo llamamos acá en el panel de navegación y lo vamos a editar. Clic derecho, vista diseño. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá en este formulario? Bueno, primero, tenemos que cambiar el origen del registro. Como ya estamos ahí activos en la selección formulario, solamente tenemos que abrir la herramienta, hoja de propiedades, y nos vamos a remitir a la ficha datos. Y vamos a tomar la propiedad, hoja del registro, origen del registro, y cambiamos allá el término CS Producto 1 por el término CS Producto 3. Tecla tabulador y ya lo está. Bueno, paso siguiente. En cuanto al cuadro lista, pues no es mucho lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces simplemente vamos a grabar, a hacer unos pequeños detalles sobre en el cuadro de lista. Bueno, ¿cuáles son esos detalles en el cuadro lista? Bueno, paramos en el... Seguidamente nos vamos aquí a la herramienta hoja de propiedades, nos vamos a la ficha que se llama datos y nos vamos a estacionar en la propiedad origen de la fila. Entonces ahí en el origen de la fila aparecen tres punticos a la derecha, entonces lo activamos. Aparece en el tablero CS Producto 1, entonces acá hacemos un clic derecho, le decimos mostrar tabla, le vamos a pasar acá a la ficha consultas, vamos a buscar aquí CS Producto 1. CS Producto 3, ahí está, y le decimos agregar. Bueno, una vez que le decimos agregar, acá se cierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? En el Data Query, donde dice el término tabla, dice CS Producto 1, hay que cambiarlo por el CS Producto 3, ¿listo? No más. En el tablero, dice CS Producto 1, CS Producto 3, entonces tenemos que dejar uno solo, que es en este caso CS Producto 3, y eliminamos a CS Producto 1. Clic derecho, quitar tabla. Grabamos la información, entonces cerramos, él nos dice, ¿la instrucción SQL se va a grabar? Sí, ya lo está. Entonces, una vez que ya lo está, esta parte ya queda lista, entonces cuadremos los botones que tenemos acá, vamos a seleccionar, vamos a irnos a formato, que es una pestaña, vamos a irnos a la herramienta que dice cambiar la forma, abrimos y le dijimos aquí el ovalado, listo. Y acá donde dice el color de del fondo de esos botones, le decimos el verde manzana que tenemos aquí activo. Eso es todo. Una vez que ya tenemos esto, clic derecho y guardar. Y luego clic derecho y cerrar. Para poder apreciar qué quedó, entonces clic derecho y le decimos abrir. Para ahí vamos a ver que tenemos estos productos. Entonces ya tenemos acá todos los elementos correspondientes a lo que son las prendas. ¿De acuerdo? Las prendas. Bueno, si quisiéramos irnos al primero, pues ahí está el primero, el último, el anterior, el siguiente, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ya de esta manera hemos podido apreciar, ya están
construido los tres elementos. Los tres elementos que pertenecen a la consulta lo están ya. Ahora, la fase que sigue es construir el formulario de navegación. El formulario de navegación. Entonces, no me voy a extender más allá, sino simplemente lo dejo para el próximo video. ¿De acuerdo? Bueno, entonces cierro acá. Le digo acá que sí. ¿Listo? Y guardamos ya. Entonces, para el próximo video, los estoy invitando para que miremos cómo se acopla. Formulario de navegación, los tres formularios que acabamos de construir y cómo lo acoplamos al menú para que ya quede listo el ítem de consulta. Muchas gracias y espero pronto estarlos atendiendo. Hasta pronto.